Hola. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver. Sí, esta vez llega a tiempo. Justo a tiempo. También he avisado antes. Y otros días ni aviso ni nada, solo empiezo y ya está. Bueno. Hoy voy a hacer un poco de mantenimiento de la aplicación de G-Translator, del editor de traducciones. Que estamos haciendo la migración de GTK3 a GTK4. Está trabajando un intern que se llama un intern. Creo que es becario la traducción, no sé cuál es la traducción correcta. Una beca de Lurici, del programa Outreachy. Pues está trabajando durante el verano en la migración a esto. Y yo estoy como mentor, o
sea, yo he propuesto el proyecto, yo reviso y guío al becario en el proceso. Entonces, bueno, el otro día me comentó que tiene, que se encontró con un problema con la migración y que no sabe cómo arreglarlo y lo voy a mirar yo. Así que voy a ver el estado de esto. De momento no hay más cambios desde lo último que yo hice la semana pasada. Ha habido cambio en la rama. Así que no hay nada nuevo y debería funcionar tal y como estaba funcionando. Voy a abrirme aquí el código. El problema estaba en el GTR View. Voy a poner el modo nocturno. Ahí va. Y bueno, pues el problema está. Aquí hay mucho código comentado que ha comentado porque no funcionaba. Y bueno, puedo ejecutar aquí. Si tengo el entorno de Flatpak. Compilo esto otra vez. Muchos warnings, muchos errores, pero bueno, esto como es un work in progress, algo que no está terminado, pues ya lo limpiaremos. Vale, aquí tengo problemas de versión. Esto es lo que me pasó también el otro día con el editor con el gambito este. Por el SDK este. Por esto. Estoy usando el SDK Master. Y claro, están cambiando las versiones de las cosas y es un poco más inestable. Puedo regenerarlo. El comando meson te genera. Utiliza el meson.build para generar el directorio este. Y para compilarlo. Se utiliza el comando ninja. Esto es lo que se lleva usando, lo que se usa en Genome desde hace algún tiempo, como reemplazo a las autotools, al clásico configure make. Esto es más moderno. Y en vez de configure, pues se ejecuta meson, y en vez de make se ejecuta ninja. Y los scripts son mucho más. Esto es mucho más entendible que un makefile o un configure.ac de las autotools. Vale. Lo he construido, lo instalo. Lo instalo en el entorno de Flatpak ¿Qué problema tiene con esto? ¿Que crea un enlace simbólico?
Vale. Y ya aquí en mi entorno de Flatpak tengo la aplicación que ejecuto. Y vamos a ver, aquí tengo yo alguno descargado. Esto es lo que tengo que ver. Aquí tengo este widget, es donde se edita la cadena de traducción. Y como las cadenas de traducción también tienen, esto es porque es para la ayuda, pero bueno, también tienen algo de código. Normalmente variables que se reemplazan y tal, pues utilizamos el widget este, el GTK. El source view. En realidad es un GTR view porque heredamos de aquí, ¿verdad? El GTR view hereda de un source view. Vale, que al final es un GTK source view, que es un widget que te muestra texto y te muestra, puede mostrar el código y te lo toma, es lo que usa el gedit, por ejemplo, te lo colorea y tal, detecta lenguajes y eso. Y eso es lo que no está funcionando. Y de hecho aquí tiene aquí hay código de que se ve de depuración, que he estado aquí mirando a ver si se llamaba esto y tal. Esto lo voy a quitar. El GTR View Init es la función que se llama al construir este objeto. Oh, hello, Sudra. Yes, I'm using Vim, NeoVim, right now. I'm using this. I have been trying to use the GNOME Builder, but it's always easy to go back to the classic. Pues ahora estoy usando Vim para programar, incluso GTK y eso, para compilar. Lo estoy haciendo con comando de Flatpak. Con un entorno así. Esto. Vale, pues voy a revisar esta función, que es lo que tiene comentado, y ver por qué no funciona el lenguaje, la selección de idiomas, esto. Aquí tenemos que está imprimiendo el número de bueno, voy a ir de arriba abajo porque vale, aquí asigna unos estilos.
cargan settings. Vale, aquí lo que se está intentando cargar es... el Source View Translator Lang. Se está intentando cargar este archivo de lenguaje. ¿Qué te vale para todos? Da igual los globs, porque es para detectar tags de traducción. Que normalmente son las traducciones de cadenas y tal. De XML, de... bueno, diferentes formatos. Que quizá pueda buscar un archivo que tenga algo de eso. Bueno, aquí supuestamente esto debería pintarlo. Aquí recorre todos los search paths y se lo añade a los directorios. Pero aquí lo que hace es liberar esto. ¿Terra Ray Free? No entiendo. Voy a ver la diferencia con más. Esto como era, ¿sí? Vale. Esto. Vale, pues esto que ha cambiado. No sé qué hace esto. ¿Qué haces?
Vale. Vale, aquí libera la estructura del PTR array. Pero se queda con lo que hay dentro. Que son todos los directorios del lenguaje manager getSearchPath. Vale, esto lo voy a quitar. Esto es código de depuración. Problema parece ser que esto no lo encuentra. Esto va a fallar por algún motivo. También se hace aquí, en otro sitio. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Bueno, es el código un poco diferente. Pero bueno, parece que aquí no encuentra. Entiendo que eso es lo que está aquí. Vale. Asignamos el buffer. Se pone el buffer. Esto lo podemos poner bien. No, de hecho se puede poner así. Y el drop mode también. Muy bien. Está aquí puesto. Podría implementarlo como un fallback, lo que tenía implementado aquí por defecto, pero voy a suponer que lo encuentro. Si no lo encuentro es lo que voy a arreglar. Set buffer.
Vale, y esto es... Esto es lo que había y esto también. La fuente elegida. Esto es la configuración, todo lo que hay en el settings. Y esto no sé por qué, porque aquí hay... Esto no está bien indentado. Okay. Vale, esto debería fallar por aquí. Por aquí debería fallar. Vamos a compilar. Y a ver qué pasa con esto. Ahora voy a depurar con GDB. A mirar. ¿Por qué no lo encuentra? Y también... A ver. Porque esto... Claro. Hemos cambiado el source view 4 al 5. ¿Vale? GTK source view. Y puede que haya un cambio de API o algo. Vale. Existe esto. Muy bien. A ver dónde está la documentación de esto. A ver si encuentro ahora la documentación. Aquí tenemos el proyecto. Y documentación se puede encontrar aquí. Vale. Y estamos llamando a... Set Search Path. Language Manager. Vale, hay que llamar a esto justo después de crearlo. Y justo después de crearlo es aquí, ¿no? Vamos a ver. Y está el segmentation fault. Voy a poner un punto de depuración aquí en el GT Review
en la 121. Y vamos a ver qué tal. Vale, aquí tengo blanks. No sé cuántos blanks tengo. El último será null. Null termina. Una raíz de esto termina en null. Aquí hay dos iguales. 3, 4, 5. Esto es donde debería estar, ¿verdad? Y aquí no hay nada. ¿No? ¿Dónde está esto? En data, source view. Ah, mira. Esto es. Y hay hasta un todo aquí. Ah. Pues nada. Esto debe arreglarlo y ya está. He encontrado el problema. No he encontrado. Vale, no he encontrado porque tengo que compilar. Si no compilo, tengo el mismo error. No. A ver, un momento. Esto lo añade a datadirs. No, es checa source view. Y aquí está. ¿Y dónde busca esto? Vamos a probar otra vez. Creo que no está buscando en la carpeta que es. Vale, está buscando en local share. Este es. El 2. En el 2 debe estar. Y aquí está. Sí. Apunta a algún sitio.
Hay algún pet aquí, pero ya no está relacionado con esto. Esto va aquí. Ahora, ¿por qué peta? Vamos a ver por qué peta ahora. Continúo. Backtrace. Hay un segmentation fault por aquí. Que no sé por qué es. Aquí hay un check. A ver. Aquí está petando un type check. Aquí lo último que tengo es el GTR tab 86. Lo demás es código. ¿868? Sí, creando el la construcción de este widget. Y eso es por asignar el idioma este, el lang. Puede ser por la especificación del lang este que... Que no tengo más información. Me dice un tape check. En GeoJet. Set buffer. Set buffer. Sí. Es
Source Booper Neo with. Esto es correcto. Esto de hecho no hace falta porque ya es eso. El view, si es GTR view, pues es un text view. Y el buffer, pues lo mismo. Es un source buffer. Pero no sé por qué peta en la creación de esto. Voy a buscar por aquí algo más. No hay nada más por aquí. Voy a probar a reconstruir. De hecho, voy a probar a construir todo. Pero me extraña porque el fichero estaba ahí. O sea que debería encontrarlo, el fichero lo encuentra, pero me da otro error. ¿Cómo? Vale. Me da otro error aquí, pero no sé por qué. Class init view. Aquí hay algún problema con el buffer. ¿Hay algún problema con el idioma o con el buffer? Con el idioma no debería haber ningún problema. Ahora si lo carga con estilos, pero en realidad no sé por qué me carga los estilos.
me ha abierto el archivo. Este es el mismo de antes. ¿No? Me está abriendo el archivo. O sea, sí está abriendo el archivo, pero no es. Está mal. Tengo que arreglar esto también. Hey, hola, ¿qué tal? GoBox. Bienvenido. Si abro aquí algún archivo. Si ya está abierto, no me lo abre. Lo tengo que arreglar. En cualquier caso. No sé por qué el buffer me pilla el idioma. El translator. Si le hago un set language y está. A ver si así peta también. A probar con esto, PTK, source, buffer. En realidad no hace falta porque ese es ese tipo. Compilo otra vez, instalo y ejecuta. Lo carga y me aplica los colores aquí, eso es. Vale, pues voy a dejarlo así. En realidad me lo estaba aplicando sin. Ah, aquí se hace con un. Vale. Vale, pues voy a hacer un commit de esto. Vale, voy a hacer un commit de esto. En realidad no he revisado esta función que he estado tocando. Esto me gusta poco. Este bucle muy feo, pero bueno, no sé si tocar este código, dejarlo tal como está, porque en teoría funciona. En teoría, pero esto es bastante propenso a errores. Código bastante ofuscado. El resto más o menos es entendible. Por eso son llamadas al source review. Configuración. Pero bueno, lo voy a dejar así. No voy a tocarlo. Lo voy a dejar así y voy a hacer un commit. Es lo que he hecho. Pues.
Vale. Eso es lo que he hecho, arreglar el GTK Surseview o GTR View. Vale, quiero hacer esto. Tengo que hacer esto porque mi rama... O sea, yo estoy trabajando en mi rama local que se llama, con este nombre, Redoc12GTK4. Y la rama remota se llama GTK4. Entonces tengo que ponerle esto, porque mi rama... Si el nombre de tu rama es diferente de donde haces push, tienes que poner esto, el nombre de tu rama y dónde va. Y esto es porque estoy subiendo al... a un remote. ¿Cómo es? Aquí. Tengo varios remotes. El repositorio principal es este, pero quien está trabajando en el pull request es este hombre. Entonces lo hago commit a su rama. Entonces me tiene que salir aquí el commit en el pull request, este en el merge request debería salir. Debería. ¿Cómo se llama? Sí. Vale, esto se actualizará cuando se actualice el GitLab. Pero el commit está ahí. Ya saldrá. Vale, y ahora voy a arreglar lo otro que he visto antes de terminar hoy. Que lo que he visto es pues eso, que una vez que abro un archivo, el, por ejemplo, abro el idioma español y aquí está la traducción del español y si ahora abro otro archivo cualquiera, el, este BE, no sé lo que es, belga, no abre una mierda. Se queda igual, se queda donde estaba. En realidad lo está abriendo, pero está cerrando este o algo así. Así que vamos a verlo. Eso va a estar en PTR. Action file. PTR open. Vale, se llama la GTR open. La GTR open. Abre el archivo. Muestra errores y errores. Y aquí tenemos un problema. Porque aquí está. Vale. El remove tab este. El remove tab. Aquí está el problema.
vamos a ver. No. Git show master crc gtr window. Voy a ver la diferencia con el master. Vale, aquí no hay un remote tab. Eso estaba en el GTR notebook. Hay un remove tab, no había un remove tab. Ahora aquí es así un close de retap. Close request que se llama a no sé qué es lo que hace esto. Pero bueno, aquí esto, si queremos eliminar un tab, lo que habrá que hacer es un etk widget destroy, ¿no? ¿No es eso? Si yo me cargo un widget, lo quita del padre y tal, ¿no? Vale, hay una señal. No sé cuál es la forma correcta de eliminar. Porque yo al window le asigno aquí hago un create tab. Cerrar esto. Vale. Creo un tab new y ctr tab new. ¿Y lo añade al window o qué?
¿En qué momento lo añade? Aquí. No. Vale, aquí. Aquí lo añade en el stack. Vale, tenemos un stack. Hola, Edu Harp, ¿qué tal? Bienvenido. Yo estoy por aquí peleándome un poquito con GTK. Vamos a ver si veo la interfaz que tengo aquí. Aquí tengo un stack y el header stack. En el stack tengo el tab. No sé por qué tengo aquí un stack. Vale, sí. Aquí tengo el tab. Entonces hay que eliminarlo de ahí. GTK stack, remove. Podría ser un GTK stack remove. Ahí estamos. Y también tendría que eliminar este. En realidad este tengo la referencia también. Ah, no. No tengo la referencia. GTK stack. Remove. Aquí. Y esto no hace falta la conversión de tipo porque esto es GTR tab. Pero bueno. Aunque en realidad es ese aquí, ¿ven? Ahí está. O sea, la función de eliminar el tab. El tab es el widget que antes. Bueno, en la versión GTK 3, la versión GTK 2 de GTranslator podía tener varios archivos abiertos en tab, pero eso lo hemos eliminado. Ahora mismo solo se puede abrir uno, pero se mantiene el nombre de tab. En el futuro quizás se puedan abrir tabs otra vez. Pero reimplementaremos eso con otro widget. Y bueno, ahora mismo está dentro de un stack, de un widget stack, un contenedor. Y cuando elimino el tab, lo elimino. Y luego ya se puede crear uno nuevo. Y set active no hace falta porque el create este, entiendo yo, que lo pone como active tab. Así que vamos a probar. Compilo.
Compilo y falla. Falla porque 524. Aquí hay un paréntesis que me sobra, que me falta. Falta. Y esto lo puedo intentar bien. Estaría bien. Y compilamos. Vale, compila. Ahora voy a ver si funciona o si lo he roto todo. Abro el punto es y se abre. La traducción en español. Y abro el punto b y peta. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente el... lo que estaba haciendo, seguramente. El close... esto. El remove tab. Posiblemente este un ref. Claro, aquí de hecho tendría que ser. Ahí estamos. Debería. A ver. Voy a ejecutarlo con el depurador por si peta tener un poco más de info. Y bien, me lo abre bien. Y aquí mal. Me peta por el remove. Vamos a ver. Ah, vale. Vamos a ver si así se arregla. Me extrañaría. Pero es posible. Abro. Aquí no tengo ya acceso a la variable, ¿verdad? Cuando peta completamente. Está petando aquí 525. Quizá no tengo que hacer eso. Porque... no voy a quitar... la barra de arriba por cerrar el tab.
El header bar es la barra de la aplicación. Si la estoy quitando, quizá estoy rompiéndolo todo. No. Está petando por... Vale, ahora el object un ref. Cosa que no tengo que hacer porque ya eso no existe. Lo elimino de aquí. Porque no estoy haciendo un ref en ninguna parte. Que quizá debería. No. Vale. Vamos a ver si lo he arreglado. Abre en español. Abre en B, que no sé lo que es. ¿Qué idioma es este? Puta idea. Vale, pues creo que he arreglado. Voy a hacer un commit con esto. X GTR con una descripción más larga por aquí. Ahí va. Otra vez. El push a la rama que va. Y... listo. Listo. Aquí está el último commit que he hecho yo. Vale. Y nada más. Para quien quiera echar un vistazo al proyecto en sí, pues nada. Puede mirar por aquí y si quiere usarlo directamente está en FlatHub. La versión estable. La versión GTK3. Está por ahí. Y nada. Voy a ir cerrando esto. Hoy ha sido un día productivo. Ha sido un día bastante productivo. He resuelto el problema. El problema que tenía que resolver. Que tenía el becario.
Estoy avisando de que lo he arreglado por si quiere mirar. Y nada, me voy. Me voy. Volveré. Volveré la semana que viene, supongo. Mañana no. Mañana estaré de viaje y no puedo hacer nada. Y bueno, el fin de semana no creo que haga nada. La semana que viene es probable que haga algo, pero no lo sé porque puedo tener mala conexión y que no me funcione nada. Pero intentaré hacer algo alguna tarde. Si no va muy bien, pues nada, estaré poco rato, pero si puedo, pues al menos una horita, 2 horas, estaré haciendo algo. Pues nada, lo dicho, me voy. Gracias a todos, nos vemos, hasta luego.